de hoy, todos ustedes me van a acompañar en un día en la vida de un emprendedor a sus 16 años. Y yo sé que esto le va a interesar a muchísimos jóvenes porque voy a mostrar la manera en la cual me organizo para poder cumplir con todos mis objetivos diarios. Porque sé que todos estamos sufriendo del mismo padecimiento que es la tarea que nos mandan los profesores que parece no tener fin y inclusive pareciera imposible a veces cumplir con otras actividades ajenas a la escuela. Pero yo te voy a mostrar cómo me organizo y puedo tener y cumplir con muchas otras actividades que no son solamente de la escuela. Y la primera tarea que tengo que hacer hoy es organizar mi día. Ahorita son aproximadamente las 7:40 de la mañana y voy a organizar mi día para así saber qué tengo que hacer, en qué horarios y no andar perdido por el día. Así que acompáñenme a mi agenda. Pues bien, ahorita faltan 10 para las 8 de la mañana y les mostraré cómo administro mi día. Miren, aquí ya planifiqué que esas las actividades para el día de hoy, 2 de junio del 2020. La primera actividad que hago todos los días es leer. Segunda, hacer mi curso de supercerebro de Jim Wick. Y a las 12 de la tarde ir a entrenar con mi amigo. Y si se pueden dar cuenta, hay algo curioso. Solo a 3 actividades le puse hora. Bueno, incluyendo la de hora de ir a dormir. Porque por la tarde suele pasar que yo me organizo. Miren, tengo para la tarde hacer tarea para el día viernes, estamos a martes, escribir un capítulo nuevo de mi libro, sacar idea para video del sábado, jugar ajedrez y ping pong con mi amigo, meditar y dormir a las 11 de la noche. Y aquí esta es mi actividad para todo el día, estas son actividades para ciertos momentos del día, estas son para todo el día, que es grabar, porque voy a grabar todo mi día. Entonces volvemos a lo anterior, aquí no les pongo hora porque puede que primero haga esta actividad y después haga mi tarea, o primero escriba mi libro y después haga mi tarea. Estas las voy tornando conforme se me presentan las situaciones y ya lo verán a lo largo de mi día. Y esto es algo que es sumamente importante porque no provoca frustración si por ejemplo no hice primero esta. Porque si le pongo una hora exacta, la mente te va a decir, no la cumpliste, error. Y te va a hacer sentir un sentimiento de culpa. Entonces no les pongo hora y las torno, pero sé que al final del día las tengo que cumplir. Así que, como pueden ver, ahora me encuentro a punto de hacer mi curso y quiero darles una reflexión que sé que les va a ayudar. Y como pudieron ver en unos clips anteriores, es que había quedado con un amigo para entrenar a las 12 de la tarde. Me acaba de decir hace unos minutos que no va a poder entrenar a esa hora, sino hasta la tarde. Y yo les había comentado que algo muy importante era saber ser flexible y manejar tus tiempos. Entonces, a veces algo que nos frustra y hace que literalmente acabe con la productividad de nuestro día es que algo nos salga mal. Pero hoy te voy a enseñar cómo puedes sobrepasar ese obstáculo que se te imponga en cualquier día, porque es algo que puede pasar en la vida cotidiana, y es que seas flexible, que muevas tus horarios. Por ejemplo, ahora voy a tener 2 horas aproximadamente después de las 12 libres. En eso voy a mover para, en ese lapso en el que iba yo a entrenar, voy a hacer mi tarea que tengo que entregar el viernes. Siempre hay que ser flexibles y no ser muy duros y rígidos con que me toca esta tarea, me toca esta acción. Y si un día no puedes hacer algo, no te frustres, no te quedes ahí, no te estanques, simplemente sigue adelante, porque si lo haces vas a arruinar todo tu día. Entonces no queremos eso. Ahora voy a hacer mi curso y en un momento te seguiré mostrando qué hago en mi día. Podemos hacerlo porque ya sabemos que eso es importante, integrarlo en nuestra identidad. Voy a hablar de eso en una lección futura. Después de haber jugado un rato con mi hermano y hacer algunas cosas que a mí me apasionan, y aquí quiero dar un mensaje de que nunca, nunca pongas primero las cosas seculares, secundarias, que son urgentes,
Hay un libro que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, que dice que hagas primero lo primero y después lo urgente. Primero lo importante, que son las cosas que el dinero no puede pagar, que las otras actividades urgentes no pueden suplir. Como hacer la tarea es una actividad urgente, pero no muchas veces importante. Pero estar con tu familia no es algo urgente, pero es de suma importancia. Entonces nunca pongas primero las cosas urgentes, tu trabajo, tu tarea, otras actividades. Primero pon las cosas que son realmente importantes, tu salud, pon a tu familia, a tus amigos, las cosas que el dinero no puede pagar. Así que ahora voy a hacer mi tarea. Ahí no hay mucho que hablar. En un video posterior daré algunos tips sobre cómo hacer tu tarea de una manera más efectiva, cómo concentrarte mejor. Pero ahora nos veremos hasta las 7 de la tarde o antes, cuando comience a escribir el capítulo de mi libro No lo sé, y ya estaremos viendo. Así que acompáñenme. Tal vez muchos se vengan preguntando de por qué me encuentro aquí y no haciendo ejercicio, bueno, o al menos no con pesas. Y resulta que mi amigo con el que siempre entreno no pudo. Y otra vez quiero dar otra reflexión de que siempre busquen posibilidades. Nunca dejen que nada arruine su día. Y miren, no estaría aquí de no haber sido porque mi amigo no pudo. Disfruten de estar con ustedes mismos y siempre miren el lado positivo de las cosas. No se dejen vencer por los obstáculos que se presentan día a día y sigan adelante. Ya en videos próximos les presentaré cómo entreno con mi amigo y ya podrán verme. Ahora vengo un poco agitado, que se me viene saliendo el corazón. Ya los veré allá al final de la meta. Son como 2 kilómetros. Es poco, pero como lo dije en mi anterior video, cada paso cuenta. Así que los veo allá. Muy bien, una vez más, ya hemos alcanzado la meta. Y simplemente me queda decirles que se esfuercen, que sean constantes, que den todo. Y sobre todo que no se casen con las cosas o los obstáculos que no dependen de ustedes. A veces en el día ocurren muchas cosas que no dependen de nuestro control. Como por ejemplo, el día de hoy que mi amigo no pudo entrenar conmigo. Porque con él hemos creado un mini gimnasio y lo hemos establecido en su casa. Entonces es por eso que no puedo entrenar. Pero eso no depende de mí. Y tal vez no dependía de él tampoco. Pero si yo fuera una persona que se centra en lo que no puede controlar, estaría, chin, mi día ya se arruinó, mi video ya se arruinó, dije que iba a entrenar a las 7 y ya no voy a entrenar. Pero siempre busquen alternativas. Siempre existen alternativas. Grábenselo en la mente. Oh, me vengo muriendo. Los veo en mi casa para terminar de escribir mi libro y establecer la idea del video que les subiré el día sábado. Así que nos vemos allá. Aproximadamente ahorita ya son 10:45 de la tarde y ya me encuentro aquí. Este es mi diario de ideas. Haré un video en un futuro sobre ello. Y aquí tengo las acciones que dije que iba a cumplir en la mañana. Y miren, cumplimos con la lectura, hicimos el curso, pasamos el ejercicio, ya lo cambiamos como cardio a las 7 p.m, ya saben la historia. Hicimos la tarea para el viernes, cumplimos, hicimos toda. Escribimos nuestro capítulo del libro, ya se me apagó mi computadora, ya no se los voy a poder enseñar, pero ya lo terminamos. Sacar idea para mi video del viernes, miren, de hecho ya incluso hice mi
Ya formulé las ideas principales para los videos que voy a hacer en este mes. Y aquí está, este es el video, pero no voy a dar mucho spoiler porque lo tienen que ver, del próximo video que subiré el sábado. Y para tener una visión mucho más amplia, estoy revisando mis actividades semanales, que las organizo todos los domingos por las noches o los lunes por las mañanas. También haré un video sobre eso en un futuro. Y bueno, ya solo queda despedir el video. Bien, ya este ha sido el video de un día en mi vida como emprendedor a mis 16 años. Ya vieron que la escuela y nada es un obstáculo para poder cumplir con tus objetivos. Un último tip que les quiero dar es que no se casen con ideas equivocadas sobre si fallan en alguna actividad del día, no se castiguen por ello. Simplemente fluyan junto con la vida y disfruten del momento, porque también no son esclavos de sus propios objetivos, sino que los objetivos te los estableces para hacer mejor tu vida, no para hacerte un esclavo total de ellos, sino que tienes que disfrutar del proceso mientras creas las cosas que quieres lograr. Y bien, espero que te haya gustado este video, que te haya ayudado a ti a organizarte de una manera mejor. Recuerda los tips por las mañanas, organizarte todos tus días, tener una organización semanal. Ya haré videos. Muy bien, también se había apagado el celular con el que estaba grabando, así que una disculpa. Bien, aquí terminamos el video. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado. Si fue así, suscríbete, dale like y déjame en los comentarios qué videos te gustaría que hiciera en un futuro y qué quieres ¿o qué piensas que fue el tip que mejor te va a ayudar para organizarte? Déjalo en los comentarios también y espero que te haya gustado, así que nos vemos en el próximo video.